tal? Muy buenas noches, gente linda que nos está viendo de aquí de Coatzacoalcos, de todos los lugares de cerca de Veracruz. Le mando un abrazo, un besote y un abrazo. Hoy es una noche muy especial porque van a ver unos invitados de unos niños guapísimos. Niñas, chequen el programa porque la verdad viene un evento muy padre para aquí, para Coatzacoalcos. Y los saluda su amigo Rigo Márquez, de Belleza, Moda y Talento. Y sin tanto preámbulo, vamos a hablar de una persona que es oriundo de Rodríguez Claras y es talento veracruzano. La verdad me siento súper contento, súper fascinado, porque es una persona que se dedica a hacer eventos especiales para que, si ustedes, chavas, señoras, o que su hija se va a casar y todo eso, la verdad, aquí tenemos a un especialista en eventos que sin tanto preámbulo se los voy a presentar. Se llama el licenciado Fernando Márquez. Hola, Fernando Márquez, bienvenido a Coatzacoalcos. Oye, Rigo, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy contento de estar aquí en tu grandioso programa de televisión. Y pues bueno, me da mucho gusto verte, Rigo, después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? Súper bien, Fernando. Gracias que hayas venido. La verdad me siento súper contento y sé que tienes muchas magias en esas manos. Tienes muchos proyectos, muchas cosas. Y siempre que voy a un evento, la otra vez que fui a una boda y dije, oye, qué hermoso te ve este lugar, ¿quién lo organizó? Me dijeron, Casa Fernando. No invente, Fernando. Platícame cómo empezaste esta trayectoria tuya, cómo inició para hacer todo este tipo de cosas. En verdad me quedé así sorprendido. Pues mira, Rigo, te quiero platicar. Yo mi formación académica la hice en Estados Unidos. Yo soy licenciado en Administración de Empresas, egresado por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Pero pues era una carrera que realmente no me gustaba. Desde muy chico tengo las habilidades para convertir todos los espacios feos en espacios bonitos. Pero bueno, también quiero decirte que al irme a Estados Unidos, terminé la carrera aquí en México, y al irme a Estados Unidos me fui a estudiar la licenciatura en diseño de interiores. Pero bueno, eran los años 90, estudiaba y trabajaba, porque el arte de convertir lo bonito, los espacios bonitos, pues toda la vida se me ha dado. Allá me gradué como licenciado en diseño de interiores, me dediqué por muchos años al interiorismo y gran parte a la decoración. Al regresar a mi país, a México, y a mi ciudad de origen, pues bueno, no existía la necesidad de realizar las grandes fiestas tipo Hollywood. Entonces me dediqué a ello y le pegué, soy pionero en la decoración para espacios decorativos sociales, y aquí estoy contigo y con todos ustedes televidentes poniéndome a sus órdenes. Mi negocio se llama Casa de Fer, y te vuelvo a repetir, somos especialistas somos dueños, somos especialistas en todo lo que es dar magia a cualquier tipo de evento social, cultural y político. Ay, mira qué bien. De hecho, la otra vez me sorprendiste, tienes un buen gusto y estás a la vanguardia, y eso me encanta, que la gente, por ejemplo, que llega una señora con su hija que se va a casar y todo eso, que te dicen, oye, Fernando, fíjate que me voy a casar, y te dicen cuál es la tendencia, qué flores podemos usar, qué sugerencia tú le das a esa chava que se va a casar. Y más que nada, porque también la mamá luego también opinan y todo eso. Explícame qué ahorita está de vanguardia todo sobre bodas y 15 años. Bueno, mira, Rito, hablar de decoración para dar efectos decorativos sociales es una parte muy ambigua, una parte muy, muy, muy grande, con mucha grandeza. Pero ante todo, cuando llega un cliente a nuestra Casa de Fer, a nuestro espacio, siempre aterrizamos en la parte económica. Es bien importante, se vale soñar, pero también se vale ser realistas y caer con la persona adecuada, la persona correcta, la persona profesional, aquella persona que te puede transformar con dos pesos un lugar divino. No es necesario correr y decir, sabes que llega un charlatán y te cobro 150 mil pesos por decorarte la boda de tu hija o por decorarte los 15 años de tu hija. Tienes que llegar con una persona especial. Yo soy especial, soy muy profesional y hasta con popotes te puedo arreglar un evento, de verdad. Aquí, bueno, la tendencia la hace el dinero. La tendencia, tú sabes que eso es magia, pero se pueden crear espacios muy bonitos. Y bueno, pues ese es nuestro feeling. Yo te exhorto, Riguito, que chequemos en redes sociales, en mi espacio, Fernando Márquez Hernández en Facebook o Ferry Márquez en Instagram, y ahí podemos checar la gran versatilidad que tenemos en artículos para hacer magia decorativa. Ah, mira, qué bien. ¿Y qué es lo que no debe fallar en un evento?
Bueno, ante todo el ánimo, ánimo, claro que sí, la presencia, la belleza, la beautiful people, la buena comida, no debe de fallar una buena música. La música. Pero sobre todo el ser originales, el no ser falsos, el estar en tu propio hábitat social, no tener pretensiones que no correspondan a tu hábitat social. Creo que ese es el secreto. Sí, fíjate que sí. En verdad, gente linda que nos está viendo, Fernando es un chavo dedicado a todo lo de la vanguardia. Si se van a casar, van a tener 15 años, se lo recomiendo 100% con los ojos cerrados. En verdad, Fernando, tienes un buen Muchas gusto. Muchas gracias. Y tus decoraciones son súper padres. Ahorita en unos momentos van a ver la gente algunas imágenes donde has decorado algunos salones. Claro. Que se ven feos, pero tú los dejas como castillos preciosos y hartas luces. Y también los jardines. Me sorprende cómo dejas los jardines. Muy, muy tipo como Europa y todo eso cuando se casan, sí, así claro. Como... Claro, pues fíjate, Rigo, que las expectativas corresponden, nuevamente te vuelvo a repetir, corresponden a las personas, lo que quieres llevar a cabo es lo que nosotros hacemos, definitivamente. Y aparte algo bien importante, Rigo, cuando llegan con nosotros, luego se sorprenden, dicen, es que Fer cobra carísimo. Pero no, somos dueños de todo. Así no es. Tenemos proveedores. O sea, cuando eres decorador o planeador de eventos, como ahora se estila, planificador de eventos, ellos no tienen nada, subarrendan, me explico. Y con nosotros los espacios son más económicos, más profesionales, porque somos dueños de toda la utilería que se requiere para realizar un gran evento. Órale, qué bien. ¿Y cuál es la diferencia entre hacer un evento en un jardín y en un salón? Bueno, mira, la elegancia, el hecho de estar al aire libre con la madre naturaleza es algo más informal, algo más casual, algo para un brunch, algo para una comida, pero para una gran cena, baile, no hay como el salón, el techo, que nos protejan de las inclemencias de la naturaleza. Y bueno, ahí se imprime más. Mira, ahí estamos viendo un evento en un jardín. Claro. ¿Qué evento era ese, Fernando? Es un brunch de creo que una niña que cumplió 6 años, 7 años, en un jardín al aire libre. Órale, qué padre. Y es que también yo he visto luego en fiestas, en jardines, que las mujeres no pueden usar tanto tacón porque luego se les entierra el tacón. Claro, por supuesto. Por la tierra y todo eso. ¿Y ese qué evento es? Cuéntamelo todo. Esa es una boda muy bonita que acabamos de tener en un lugar muy padre ahí en Rodríguez Clara que se llama Cani Escanda, una boda con duela de madera, sillas Tiffany, mesas de postres. Que nos en esa fiesta nos puso los postres una chica de Acayucan, muy muy linda, Esperanza Tello. Por cierto, Esperancita, sí. Tello, ¿te acuerdas? El pastel cuando se casaron, la boda de oro de mis papás, papá, exacto. Riquísimo que me diste para traer. Super gourmet, ¿estás de acuerdo? No, la verdad sí, qué delicia. Sí, felicidades, sí, a la chava. ¿Y qué evento es? 15 años. Miren nada más, niñas, para las que van a cumplir 15 años, miren. Qué hermoso decora, Fernando. Y esa es una en fiesta estilo muy sencilla, padre. Económicamente hablando, con un paquete muy económico, definitivamente. Ay, pero se ve divino, se ve y en un salón cool. Muy feo, por cierto. Ay, mira, lo convertiste en un palacio, es lo que sí, te digo, tienes muy buena magia. Gracias. ¿Y ahí qué evento ¿Tú es? Tú fuiste a esa fiesta, aniversario de nuestra revista. Pero quiero decirte que yo soy dueño de una revista, la revista Socialísimo. Mira, qué que es especializada en eventos sociales, sociedad. De sí, los Llanos del Sotavento, sí, ¿te acuerdas? Ese día, sí, claro que con me acuerdo. Con todos los artistas, claro, de Televisa. Sí, Fernando, ese día la decoración estuvo súper bonita, me encantó. Oye, llegaron varios artistas, sí, llegó claro. Mario Carballido, está... Roberto Palazuelos. Los modelos, sí, llegó esta... Los modelos que nos mandó la que le Oscar la Nacha, Madrazo. La Nacha Plus, ¿cómo sí, se llama? Sí, Liliana Lago. Liliana Lago, que es muy tu amiga, claro, y todo eso. Claro. La verdad fue una noche mágica, me la pasé súper padre. La decoración estuvo súper cool y todo el mundo andábamos de traje. Y la High de Life, noche, Acayuqueña, ¿te Acayuqueña, acuerdas? Acayuqueña, en el Hotel Quinacú. En el Hotel Quinacú, claro. Sí, sí, muy bonito, me encantó, ¿eh? Ah, mira, este es un efecto decorativo. Ajá. También al aire libre, eso es una fiesta que se realizó en Chachalacas, en la playa. Y bueno, mira, ese evento es en playa. Sí, es en playa. Ay, qué hermoso, sí, se ve esa pista de baile, sí, ¿no? Sí, la pista de cristal también. Preciosísimo, y no son los tenemos que tres de color, pistas tres de cristal. Pista. ¿Te acuerdas en la boda de mis papás? Preciosísimo, sí. Era pura pista de cristal. Ah, mira, qué bonito. Y esas pistas tú las tienes. Sí, son mías. Ya vieron, gente linda que nos está viendo en el programa. Tenemos miren de todo, nada Rigo. Más. Sí, mira nada más, qué hermosura, ¿eh? Gracias.
¿Y ahí qué evento, en dónde, qué Ese evento es es? una, es, esa fue una fiesta de 15 años, también en un paquete económicamente hablando, pues bastante accesible para todas las quinceañeras, en un lugar que se llama Tuxtepec, Ah, mira. Tuxtepec, Oaxaca. Sí, estuvo muy padre, se ve que estuvo muy bonito y me gustó tu decoración. Gracias, Rijito, gracias. Y ahí que son como unos 15 Fiestas, años, fiestas estas y más fiestas. Ay, fiestas. mira, Dios Muchos mío. años de decorar grandes espacios en las vidas de las personas, Rigo. Sí. Sí, si nos ponemos a checar y a checar, pues bueno, Sí. tenemos Ah. muchas También tendencias. decoras para piñatas, para Sí, niños, mira. Es fiestas la temática infantiles. de Creo Capitán América, ¿no? American Captain, Sí, sí. qué bonita. Sí. Pues te digo, aquí hay para todo tipo de eventos en tu vida. Eventos onomásticos, Sí. pasar Y esa pasarelas, alfombra. alfombra roja para una novia. Ay, qué En, precioso, sí, sí, que sí, en un sí. jardín. En un jardín muy bonito en Ciudad Isla Veracruz, Ay, mira. la zona Piñera. Ay, Fernando, felicidades. Y has andado por toda la República Sí, con tu claro, pues negocio. Qué donde nos bonito. llaman, ahí estamos, Riguito. Qué bueno. Justamente acabamos de llegar de Oaxaca, Oaxaca. Nos invitó el gobernador del estado, estuvimos en la Guelaguetza, en un espacio decorativo para fotografía muy bonito Ay, también. te tocó decorar. Sí, Qué claro. bonito, Fernando. Felicidades. La verdad, tienes un gran Gracias, amigo. talento. No, Me hombre, gracias a ti encantan. por a todos tus televidentes, a todos tus Sí. seguidores, porque Sí. yo no nada más soy el famoso. Gente linda que nos está viendo. Miren nada más si quieren hacer su evento en la playa, en sus jardines, en el jardín de su casa. No lo piensen más. Aquí está Fernando, el licenciado Fernando Márquez. Los puedes auxiliar para que su evento se vea súper chévere y sus invitados que se queden con un buen sabor de boca. Claro, por supuesto, por supuesto. Y ahí es de qué es de Es un bautizo. bautizo, una Decoraste donde parroquia. bautizaron al niño. Claro, Ay, la qué pila bonito. bautismal. Ay, mira qué bonito. Yo nunca había visto eso, una Sí, decoración en una fíjate, iglesia. Rito, que en mi empresa contamos con banqueteros, con músicos, con floristas, tramoyas, todo. No lo hago yo, Fer. Tenemos un gran staff de personas que se encargan de transformar, dirigidos por mí, obviamente, todos los espacios para todo tipo de eventos sociales, culturales, moda, modelos, todo lo que tú quieras, Ah, sí, mises. de veras que tú también preparas niñas Pues que más. han participado en eventos de belleza. Quiero felicitarte porque últimamente preparaste a una niña que se llama Vivian y es la Miss Hair Veracruz, Pues ¿no? más que preparar, no, mi Rigo, Ajá. fíjate, A te voy ver, a platicar. cuéntamelo. Yo soy director desde hace 16 años en la zona sur del estado de lo que se llamaba Nuestra Belleza Veracruz, que actualmente es Mexicana Universal. Y muchas chicas que vamos conociendo a lo largo de los años se acercan a nosotros, les damos los mejores tips con los mejores maestros. Gente como tú, los mejores maquillistas, peinadores, y ya de ahí, ya, las aptitudes y actitudes de cada chica son las que las hacen triunfadoras. Por ejemplo, somos coach de reinas, de grandes reinas. Tenemos actualmente a la Miss Air Veracruz, Ajá, Perla felicidades. Viviana Domínguez, que ganó el año pasado el certamen Miss Air Veracruz, y hace poquito que fue el nacional, quedó en cuarto lugar. Actualmente es la Miss Fire a nivel nacional, y justamente creo que en el mes de octubre la chica se va a Australia al Miss Fire International 2020. Pues le deseamos todo el éxito del mundo a Guapísima, Vivian, que le vaya ¿verdad? súper bien. Tuve ¿Te la oportunidad de gusta? conocerla, me encantó. Haz de cuenta que de espalda parecía que estaba viendo a Jennifer López, pero es Exacto. una mujer 100% Y mexicana muy y lo latina. bonito que es veracruzana. Una mujer latina preciosísima y es de tu tierra, Claro, Rodríguez por Clara. supuesto, donde hay Es una miles de mujer mujeres donde se da la hermosas. piña. Oye, también te quiero decir que tenemos a Alejandra Guajardo que regresa a las grandes ligas, al Miss Mundo. Ya tuviste la oportunidad de estar Ah, con sí, ella. vamos a mandarle un fuerte saludo a Claro, Alejandra Ale Guajardo, Guajardo, guapísima. Tuve la McAllen. oportunidad de maquillarla. Ahorita me comentaste que acabó de salir en una En revista, la ¿no? revista Vogue. Ay, qué bien. Alejandra, si nos está viendo, te mandamos un fuerte abrazo y muchos besos y muchas bendiciones. Y aquí estamos con Fernando Márquez, que me tocó entrevistarlo. La verdad, eres un gran talento. O sea, Gracias. sabes de todo y eso me encanta, que la gente no se quede en el olvido, que la gente siga adelante, que siga preparándose. Y tú eres una persona súper bien preparada, Muchas estudiaste en gracias. varios lados. En verdad me sorprende, Fernando. Y con tu Gracias. buen gusto de decoración, mira nada más, esa decoración está padrísima, es Sí, pues como mira, te voy a decir, el buen gusto lo heredas, el buen gusto lo traes por las cosas bonitas, por las cosas bellas. Lo vas puliendo a través de tu familia y luego a través de los estudios, porque para esto hay que prepararse. No hay que ser improvisados, porque cuando se improvisa, la mente no va más allá de.
Te vuelvo a repetir, hay que estudiar, jóvenes, chicos, chicas, no nada más hoy en día es ser wedding planner. Wedding planner todo mundo puede ser, pero ser, tener una licenciatura en diseño de interiores es otra cosa. Ese es un punto muy bueno que estás tomando, porque mucha gente se pone a ver tutoriales y de los tutoriales nada más son como aprendiz, son como empíricos. Sí, y lo importante es que el papelito habla, que sean preparados y todo eso. Tocaste un punto muy bueno, porque también en la belleza hay gente que no estudia, nada más se la pasa viendo los tutoriales y todo eso. Luego van clientas a atenderse, ¿qué hacen? Le queman el pelo, se lo desgracian y todo eso. Invito a todos los chavos que estudien belleza, que estudien lo que acabaste de comentar. Eso es muy bueno para ellos, porque el talento habla por sí solo, y sus diplomas, y que digan la gente, no, ven el diploma. Aparte, entonces, algo bien importante que estás diciendo, Rigo, que muchas veces, queridas amigas, amigos, puedes caer en la charlatanería, porque hoy en día cualquiera te dice, te organizo la fiesta de tu hija y consigo proveedores, pero al conseguir proveedores se te vuelve muy caro, porque ¿cuánto gana él y cuánto le pagan al proveedor? Entonces, mucho ojo. Wedding planners existen muchos, estilistas muchos con un papelito X, pero la formación académica es completamente diferente. Hace. Oye, tocaste un punto muy bueno. Hace como 6-7 meses o años anteriores, yo escuchaba de muchas novias que luego llegaban al salón llorando porque había mucha gente charlatana que le organizaban supuestamente su boda o sus 15 años, y ¿qué hacían? Le tracaleaban su dinero. Exacto. Porque ya ves que para hacer una boda ya te piden el anticipo, claro, y todo eso. Y hubieron varias personas que anduvieron estafando gente. Ojo, mucho ojo. Gente que no sean confiadas, desconfíen, porque hoy en día hay mucha gente charlatana. Busquen personas con calidad, como Fernando, que ya tiene años preparando salones, eventos de belleza, claro, y todo eso hay que tener mucho cuidado. Y en la actualidad es bien importante eso que dices, Riguito, porque fíjate que hay que buscar a la gente, a las empresas que todo lo tienen. No cualquiera que no tenga, porque si no se te dobletea el precio. Sí. Si te van a cobrar 15,000 pesos, con ellos te costará 30, porque tienen que obtener su ganancia. Y mucho ojo, la falta de profesionalismo en tiempos, en todo, vamos. Sí. Para ti, ¿cuál ha sido el evento más representativo que has decorado, organizado? A ver, cuéntamelo. Te voy a decir algo, Riguito. El evento más importante no existe tal cual para mí. Para mí todos son importantes, desde un presupuesto de 2 pesos hasta un presupuesto de 1,000,000 de pesos. Todos son valiosos, porque aprendes sobre todo a querer al ser humano, a querer a las personas. Entonces, te vuelvo a repetir, trabajamos con el corazón, y al trabajar con el corazón y con la inteligencia, entonces se vuelve una hermandad. Tengo quinceañeras, tengo novias que actualmente tienen bebés y que ahorita les vamos a decorar el bautizo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es una familia. Se crea un lazo muy bonito. Para ti, Fernando, que tienes buen gusto, ¿cuáles son las flores que están en tendencia, que te gusta, que le dices a una quinceañera, mira, fíjate que estas flores son algo mágico para tu evento, que se ve como de ensueño, como de princesa, de reina y todo eso? Porque luego hay gente que le dice a las novias o a las quinceañeras, ay, el día de tu evento te voy a poner esta flor, y a la mera hora no le ponen las flores que ella piden, y luego no le ponen las flores naturales, le ponen flores artificiales. Entonces, ¿qué flores para ti están en tendencia, que se vean súper guau y que te gusten demasiado, y que las novias hace que se vean la fiesta más romántica, más así con estilo? Muy buena pregunta, mi Rigo. Mira, en cuestiones decorativas no existe el querer imponer una flor que a mí me guste. A mí me gusta la orquídea, pero a las novias igual y no. A las mujeres puede gustar los alcatraces, los girasoles, las rosas de invernadero. O sea, yo como decorador siempre aterrizo a la gente justamente con su presupuesto económico. Normalmente yo puedo tener gustos muy excéntricos, pero hay que centrarse en una realidad climatológica, porque muchas veces puedes decorar, tus floristas pueden decorar un espacio, pero igual y no corresponde al hábitat la flor. Si te decoro en Coatzacoalcos con orquídeas, a los 20 minutos ya la orquídea va a estar mal, porque aunque lleves la cápsula de agua, ajá, se cae. Entonces, mira, ahorita está muy en tendencia la wisteria. La wisteria es una flor tropical del Hawái, que es muy grande y cae como una cascada, llena de pétalos de florecitas. Muy bonita, pero te voy a repetir,
Todo depende de los espacios, de las expectativas económicas con las que se cuente para la realización de un evento. Las rosas, es para mí, la rosa de invernadero, la rosa de Castilla, son las protagonistas. ¿Para qué mujer no le gusta una rosa? ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, la rosa nunca va a pasar de moda, la Jamás, rosa siempre va a jamás, estar de tendencia jamás. y hay muchos colores, blanco, que rosa, que Sí, lila, todos que los rojo, colores, todos los todos colores. los La rosa es colores. una flor Y no cara, ¿eh? y no No es cara. cara. Ahora sí voy a tocar un punto muy hermoso. La rosa es una flor que lo trajo la Virgen María a través de Juan Diego y ahí están todos los Las pétalos de rosas de miles de colores, Castilla, amigo. todas esas rosas de Sí, Castilla, claro. que es algo hermoso. Y mira ahí, estamos viendo unas fotos en pantalla de qué evento es ese. Ese es un evento, mira, un evento infantil, con sillas Ay. Tiffany infantiles, una chica muy linda, de un lugar muy bonito, una Perla Piñera, un rinconcito del municipio de Rodríguez Clara, que se llama Los Tigres, Veracruz. Ay, mira qué padre. Sí. Ay, mira, y también, mira, ahí se ve súper bonito, se ve súper Sí, elegante. Es muy bonito, una con entrada, ¿no? No, mijo, es una mesa de novios, Ay, una qué mesa de novios muy preciosidad. moderna. Ay, qué preciosidad. Y se ve el toque es lo que lo hace imponente esa foto. Tienes un buen Claro, toque, ¿eh? gracias. Ahí que es Mesa de quinceañera también. precioso, Sí, precioso. sí, Qué sí, buen sí. gusto. Y esas son mesas, ¿cómo se le llaman? De Tiffany. Sillas Tiffany, como una mesita redonda, algo lindo, sencillo, pero de buen gusto. Sí, se ve súper bien. Ahí es de Es una entradita, una una entradita. entradita, De como un una novia, recibidor. de una Sí, novia. sí. Totalmente, México-Americana. A ver, Fernando, ¿qué sugerencia le das a las personas que apenas están por realizar una boda o unos 15 años? Ser realistas, esa es mi sugerencia, ser realistas. Hoy en día los espacios publicitarios, a través de internet, a través de las revistas, de la televisión, la gente sueña, se vale soñar, por supuesto, se vale soñar, pero hay que ser muy realistas con lo que tenemos y nuevamente te voy a repetir, acudir al profesional, acudir a la persona, aquella que sea honesta contigo. Y que te diga, con mis 20 pesos te voy a hacer esto y un contratito por delante. Órale, qué bien me sorprendes. Y me encanta la actitud que tienes. Es un señor muy polifacético. Gracias, Estás Leo. muy bien relacionado, no nada más a nivel de eventos, también de belleza, políticamente. Cuéntame cómo estás del todo verde por aquí. Vamos a ser verdes, primero Dios. Ay, qué Vamos a ser verdes. bonito. Se Pues va sí, verde, la mucha vegetación ecología, verde. mucho pasto, muchas Sí, hay arboledas. que cuidar todo lo que Sí, es la claro, por naturaleza. supuesto. Mira lo que acaba de pasar ahorita, Rigo, Ay, en el sí. Amazonas, en Brasil, y ya viene ahorita Bolivia. Ay, Bueno, una cosa horrible. sí, claro que sí. Oye, y aparte me sorprende todas las fotos que estoy viendo. Mira nada más esa foto de esa. Mira la Sí, bicicleta, muy muy. italiano, Ay, una esa que niña hermosa, ¿de dónde es? Mira mi las de la Feria de la Piña, ¿no? en En una Loma pasarela. Bonita, Oaxaca, en Loma Bonita, un Ay, mira qué bien. Sí, ahí es la Feria de la Piña, ¿verdad? Sí, la Feria de la Piña, Loma Bonita, Oaxaca. Ay, qué padre. Ay, qué certamen. Eligieron a la reina La de. Reina de la Piña, la Reina de la Piña de Loma Bonita este año. Ese arreglo está También preciosísimo. una entrada muy Qué bonita, muy buen en gusto tendencia. tienes, ¿eh? Es En la tendencia. tendencia ahorita, ¿verdad? Que Sí, son como unas ramas secas y bueno, ahí con follaje trabajamos las verde. flores de abedul con muchas rosas de invernadero, Ajá. en un efecto de un aro decorativo que está muy en tendencia ahorita, decorativamente hablando, para bodas y 15 años. Órale, qué padre. Y ese es unos 15 años, me 15 imagino. años, una chica con una tendencia que ella quería ser la estrella. Ay, la estrella, qué preciosidad, se ve súper padre. Ahí, ¿qué es? Unicornio, una fiesta infantil. Ay, mira qué bonito los colores, las combinaciones, las telas, lo que puede hacer las telas Sí. es una magia de multicolores. Claro, por Se supuesto. ven colores pasteles. ¿Y ahí? Lo mismo, es una mesa de postres. Ay, mira qué hermoso. Ya Puesta por me está los. dando hambre de ver tanto dulce. Ay, mira ¿dónde es? Onomástico particular de una gran amiga que cumplió creo que 70 años, amiga de mi señora madre. Qué preciosidad, se ve súper Sí, muy padre. exquisito, ¿no? Muy exquisito, Estilo vintage. vintage. Mira los manteles, muy Ay, bien lindos. cuidados, muy limpios y todo el arreglo Sí. de mesa muy padre, muy Sí, sí, elegante. sí, sí. A veces no necesitas poner tantas Too cosas en un much arreglo de is. mesa para que se vea bonito, lo poquito es muy elegante. Exacto, menos es más.
Menos es más, es lo que yo también manejo en el maquillaje, mientras menos es más, que es claro, para que se vean más lindas las modelos y mis clientas, porque claro. Luego hay veces una persona muy cargada en el maquillaje se ve sí, fatal. Sí, aquí también con nosotros pasa algo muy bonito, Rigo. Ajá. Estamos muy inmersos en el mundo de la moda y conozco gente gurú como tú que se dedica a todo lo que es la cosmetología, a lo que es maquillaje, peinado, etcétera. Uh-huh. Entonces, cuando llegan con nosotros, oye, ¿quién es, a quién puedo acudir? Solo recomendamos a los profesionales, a los charlatanes sí. No. A ver, Fernando, dime, ¿en dónde te pueden encontrar la gente? ¿En tus redes sociales? ¿A qué número sí. te pueden haber para sacar cita para alguna decoración de boda, novia o quinceañera? Sí, en Facebook aparezco con mi nombre real, Fernando Márquez Hernández, con mi cara real, Y bueno, pues, Fernando Márquez Hernández, estoy a sus órdenes. Ah, miren, ahí estamos viendo claro. Algunas imágenes del Facebook de Fernando, sí. Ahí pueden localizarlo para que hagan su cita para ahora que si se van a casar o una quinceañera o algún evento en especial. Claro, sociopolíticos, culturales, de todo. Así de es. De todo manejamos. No miramos espacio, solamente un lugar bonito. Ah, mira, eso está muy hermoso, esos colores y sí. Todo, son los tonos rosas pasteles y todo eso. Sí, 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 la tendencia, recuerden, la hacen ustedes, no nosotros. Ah, nosotros claro solamente sí. Guiamos. Sí, guiamos mira, con el buen gusto y el profesionalismo de estar siempre antes de, a tiempo. Ahí está súper bonito, que sí, es novia claro. O quinceañera. No, es un recibidor de una renovación de votos, si no mal recuerdo. Renovación de votos de un matrimonio, creo que 55 años de casados. Ay, pero le decoraste súper bonito. Sí, sí, en estilo vintage. Bien. Se ve súper padre. Claro, por supuesto. Pues mira, Rigo, qué gusto estar sí. Con alguien como tú, ay, lleno no, de luz, lleno de magia, y muy querido y respetado en toda la región, porque también sé de tu trayectoria. Ah, igualmente, Fernando, la verdad, yo me siento súper pleno, súper contento de que hayas estado aquí, y quiero que me ayudes a anunciar a estos jóvenes que son talentos de aquí de Coatzacoalcos y que traen muchos proyectos en manos para mucha juventud aquí de Coatzacoalcos, y qué bueno, que van a que van a hacer su proyecto. A ver, chavos, cuéntemelo todo. A ver, yo los introduzco, ¿va? Bueno, pues ellos son unos chicos, queridos amigos, que nos están viendo en todos los medios, de televisión, digitales, etcétera. Ellos tienen un proyecto muy bonito, tipo Europa, tipo Estados Unidos, tipo Argentina, Sudamérica. Traen es algo así como una fiesta tipo Sunset. Es como un festival Sunset de música. Bueno, pues aquí les damos el micrófono a los chicos para que se dirijan a toda la juventud. A ver. Ahí está. Bueno, buenas tardes, más que nada. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, de verdad. Gracias por el espacio que nos están dando. Y pues, aquí estoy con mi primo. Sí, hola, muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Rogelio Téllez. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Bueno, adelante. Tú adelante, hola. Bueno, nosotros traemos un concepto de una fiesta, es Sunset. Por lo regular, la gente lo conoce, sabe cómo es, pero nosotros estamos adaptándola aquí al, digamos, a la manera social, lo que se vive aquí en México. Y más que nada en Coatzacoalcos, que es una ciudad llena de fiestas, de jóvenes con mucho ambiente, y pues, o sea, trajimos ese concepto, lo vamos a hacer en el centro de convenciones. Ay, qué bien, fíjate que qué bueno que lo van a hacer en el centro de convenciones, es un lugar muy bien para que los chavos tengan la mejor confianza y todo eso, y es un lugar súper muy bien ubicado. Así es, esa es la principal razón por la cual lo pusimos en el centro de convenciones, ya que es, digamos, lo mejor de aquí de Coatzacoalcos, hablando en salones. Y pues, no sé, dámosle también la palabra aquí a mi primo, a mi querido primo, para que él también hable. Claro que sí. Mira, ahorita se encuentran dos chicos que son unos talentos de aquí de Coatzacoalcos. Gracias. Y tienen un eventazo para que ustedes, gente chaviza, chavas, chavos, vayan a ese evento que va a ser en el centro de convenciones. Muy bien cuidado, va a haber un evento de calidad, porque más que nada es calidad y no es cualquier lugar, Fernando. ¿Cómo ves esta organización de estos chavos? Pues fíjate, Rigo, que es un espacio para todos los jóvenes sano, la música. Es parte del arte,
que todos llevamos dentro en cuestiones de animación. Ellos son unos chicos pues muy viajados por el mundo, unos chicos muy emprendedores, están iniciando un nuevo proyecto y como bien dices, mijo, el espacio será el centro de convenciones, un espacio muy resguardado, un espacio que van a tener ellos el próximo, creo que 28 de septiembre. Pero yo platicaba con ellos y bueno, a ver, Roger, tú acabas de estar en Europa y sé perfectamente lo que es un Festival Sunset. Que queremos que nos expliques, Roger, que cómo es que se da este Festival Sunset, cómo le van a hacer para cómo lo aterrizan para que los jóvenes realmente sepan a dónde van a ir ese día 28. Sí, pues claro, o sea, que tenemos el concepto de que en el centro de convenciones a las 9 de la noche, el sábado 28, tenemos el concepto tipo noche mexicana, o sea, celebrando nuestro mes patrio. Va a ser una tipo noche mexicana, una fiesta en la noche. Y pues nada más eso, incluimos de que las entradas generales y las VIP, o sea, tenemos a las lounge como VIP, y pues el mínimo de personas son 8 personas en la VIP, máximo 10. Ah, mira qué bien. Oye, cuéntamelo, ¿y en dónde pueden conseguir las pulseras? ¿En dónde pueden comprar sus pases y todo eso? Porque se ve que va a estar muy padre. Ya vi las imágenes que están sacando ustedes y la verdad es algo que hacía falta aquí en Coatzacoalcos y en el centro de convenciones. ¡Wow! Es un lugar súper espectacular. Aparte, lo que me gusta del centro de convenciones, ahorita como hay mucha inseguridad y todo eso, los chavos pueden estar bien cuidados, hay cámaras y todo eso. Y aparte, ustedes son unos niños muy agradables, los dos, y aparte el otro equipo que tienen allá atrás, que los acabo de conocer, todos son un equipo muy chavos sanos, que quieren organizar un evento. Mira, ahí está la entrada general 150, el VIP 300, no lo duden, chicos, ya compren su boleto para que agarren espacio, porque va a ser ahora sí cupo limitado, puede entrar cualquiera, y mucha seguridad, ¿verdad? Sí, claro, contamos con seguridad, con seguridad, cámaras, y como acabas de repetir, la entrada 150, el general, el VIP 300. ¿Y qué te incluye el VIP? El VIP te incluye de que una botella de Smirnoff de tamarindo y tú eliges si una botella de ron o de tequila. Y pues el general te incluye pues la barra libre. De verdad, o sea, los invitamos porque va a ser una noche más que nada llena de sorpresas, de concursos, de energía, de un buen ambiente, de buenas vibras. O sea, aquí en Coatzacoalcos los chavos, cada quien pone su ambiente. Pero si estamos todos juntos, el ambiente es mucho mejor. Aparte, vamos a tener como DJ a Mau Salazar. ¡Órale, qué padre, qué bonito! Aquí por lo regular la gente de Coatzacoalcos lo conoce y sabemos que es una persona que toca bien, que tiene buena música. Va a haber de todo, electrónica, reggaetón, pues para que nos las pasemos bien. Y de la seguridad no se preocupen, estamos encargados de todo eso. Lo que queremos más que nada es que se la pasen bien, que sea una noche inolvidable aquí en Coatzacoalcos y para todas aquellas personas que van a ir. Y pues, ¿qué más podemos comentar? Mira, gente linda que nos está viendo ahorita que nos están viendo, quiero invitarlo a este evento que va a ser de calidad, va a estar súper guau. Chicas y chicos que nos están viendo, si hay gente de Minatitlán, de Jaltipan, de Acayucan, Nanchital, Aguadulce, vengan a este evento que va a estar súper bien, van a ver muchos niños guapos, van a ver muchas niñas guapas, aparte creo que va a haber una sorpresa tota, un performance que viene directamente de Cancún. Yo se los digo, amigos, no se pierdan este evento que va a ser de nivel, y en verdad, si miren, los organizadores están guapísimos, niñas, gracias, no gracias. Falten, no falten, porque va a estar súper bien. En verdad me siento muy halagado con tanta juventud que hay aquí en Coatzacoalcos y que ustedes van a hacer un evento que ahí está, General 150, VIP 300, que ya se me antojó el Smirno de tamarindo, lo aprendí a tomar por un amigo. Saludo a ese amigo que me enseñó a tomar el Smirno de tamarindo, riquísimo, no lo había probado con chile, ¿cómo se llama? Tajín, algo así, riquísimo. Y la verdad vale la pena este evento y
Ajá, vale la pena este evento. Chavos, no falten, y cualquier cosa, informaciones me pueden preguntar a mí al teléfono 21-493-93. Y por cierto, ¿qué número de teléfono tienen ustedes para que la gente se comuniquen con ustedes, sí, y puedan comprar su boleto? ¿En dónde lo pueden encontrar? De hecho, ella aparecía, estaba en pantalla, los números de los staff, o sea, sus nombres y sus números. Con ellos va a ser la venta de boletos ya a partir, para que gusten, no se queden sin sus boletos. Y también para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que es Sunset Coaxacualcos en Facebook, y nuestra página de Instagram, igual Sunset, ¿no? Sunset Coaxacualcos, ambas igual en Instagram y en Facebook. Ahí estamos, vamos a estar subiendo todo lo que es referente a la fiesta. Y pues un número para contactar así más cercano, pues el de mi hermano Tomás, que es 921-254. 5195. Y cualquier cosa que se les ofrezca y quieren saber más de este evento, no lo dude, vayan a mi salón y pregúnteme, porque yo conozco muchas niñas que van a arreglarse conmigo, chavos que se van a cortar cabello conmigo y que les gusta este ambiente de este tipo de música. Ahí yo les puedo dar información. Y oye, y si hacemos una temática, nada más que regalen unas dos pulseras para las personas que digan algo sobre el evento de ustedes y todo eso, y que comparta la... Estaría genial, ¿no? Que comparta la publicación, claro, de todos ustedes, y que digan que es el mejor evento de ustedes, y los nombres de ustedes, para que se puedan regalar, se puedan ganar dos pulseras y la pueden recoger en la estética de Rigo Márquez. ¿Les parece? Sí, sí, perfecto. O sea, igual tenemos igual concepto de que tenemos RPs. Nos están ayudando igual a vender boletos y... de que si nos venden de que boletos, les regalamos su boleto VIP, la entrada gratis. Ah, ya me dieron ganas de ir. Mira, nada más el eventazo. No se lo pierdan, amigos. Aparte, el 15 de septiembre cae domingo, y los domingos por lo regular la gente no sale. Vayan a este evento y dan el grito ahí con mis compañeros y amigos, que va a ser en el centro de convenciones. Este evento va a ser de calidad y el show no se lo pueden perder. Ahí están viendo con Mau Salazar en el centro de convenciones. Esta fiesta igual es invitada para todo tipo de colegios, para secundarias, preparatorias y pues para universidades. Todo tipo de todo público, para todo chavo que quiera ir. Y pues como comentaba, era haber sorpresas, concursos, regalos, buen ambiente, y pues aquí contigo más cercano para esos boletos, para que se los puedan ganar. Sí, claro que sí. No se pierdan este evento, gente linda de aquí de Coaxacualcos, de Minatitlán, de Jaltipan, Nanchital, Agua Dulce, de Veracruz, porque hay gente que le gusta todo ese tipo de evento. No hace mucho pasó uno en Villahermosa, que estuvo súper bien, y había gente de todos los lugares, y aparte va a ser muy cuidado en el centro de convenciones. No se lo pierdan. Cualquier cosa o quieren saber información, vayan a mi negocio, Juan Escutia, 1726, esquina de Democracia. Mi teléfono es 21-493-93. El otro número es 921-261-9072, y me pueden mandar WhatsApp o me pueden hablar en mi Facebook, en Messenger, y yo les comento sobre este evento y le hablo a mis amigos para que puedan comprar sus boletos. Pues súper padre, Rigo, te felicito, porque aparte de belleza, moda, todo lo que manejas en tu programa, se me hace genial que también le deje espacio a los jóvenes. Ah, claro que sí, me encanta que la juventud venga a exponerse aquí. De hecho, he invitado a muchos colegas que vengan a exponerse, de uñas, barberos, estilista. En el programa pasado tuve una niña que es modelo, tuve a una amiga dueña de una revista, estuvo Yana Maridón, estuvieron Mises, y van a venir muchos talentos, porque perfecto, este espacio es para promocionar lo que sea, es moda, belleza y estilo, y este es un estilo de vida que es la música. La música nunca va a pasar de moda, y la electrónica en las pasarelas, ¿cómo las ocupan, verdad? Por supuesto, por super supuesto. Cool. Si quieren decir algo, despedirse, porque ya vamos a salir del programa para... Sí, sí, pues muchas gracias. Los esperamos el sábado 28 de septiembre. Espero no se les olvide. Y pues muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio que nos están dando, ¿verdad? Gracias, Rigo, de verdad. Y pues los esperamos en estas convenciones. Gracias. Gente linda de Coaxacualcos, no fallen a este evento, que es el día...
28 de septiembre en el Centro de Convenciones. ¿Cómo se llama tu evento? Sunset Coatzacoalcos. No fallen, amigos, va a estar súper cool. Los invita a su amigo y su servidor Rigo Márquez. Gracias por vernos. Este programa es solamente para ustedes. Van a venir muchas sorpresas, muchas cosas. Yo se los dije. Vayan, porque van a ver niños guapísimos, van a ver niñas guapísimas, porque en Coatzacoalcos y en toda la zona de Veracruz hay. Y Fernando, licenciado Fernando Márquez, muchas gracias por haber asistido a este programa y que te abriste un espacio para estar aquí en esta ciudad de Coatzacoalcos. No, mi Rigo, muchas gracias a ti, a todo tu público, a todos tus televidentes, a estos jóvenes emprendedores. Yo con el corazón en la mano me voy muy agradecido por tu invitación. Y bueno, espero verlos por ahí en mis redes solicitando eventos. Muchas gracias. Ay, gracias a ustedes. Gente linda que nos está viendo, que Dios me lo llene de muchas bendiciones y gracias por ver este programa que es de todos ustedes. Gracias. Y otras cosas más.